Buenas noches, bienvenidos a esta celebración de Noche de Museos del mes de junio. Y bueno, en esta ocasión tenemos un recital de canto y piano a cargo de unos músicos muy talentosos. Nos acompañan esta noche la soprano Viridiana Estudillo y el pianista Rigoberto Salgado. Y bueno, ellos nos van a deleitar con un hermoso concierto, pero voy a dar lectura un poquito a las reseñas de sus trayectorias. Y bueno, pues Viridiana Estudillo, ella es soprano, es egresada de la Facultad de Música de la UNAM, tiene una especialidad en ópera, ha tomado clases magistrales y cursos muy importantes con diversos maestros como Minerva Hernández y André Dos Santos, entre otros. En 2017 viajó a Viena para tomar un curso de perfeccionismo con el tenor Francisco Araiza. Y bueno, pues también ha explorado otros estilos en la música tradicional mexicana y también el musical. Actualmente canta en el Centro Ópera Enrique Jasso y en el coro del Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Y bueno, pues Rigoberto Salgado, él es pianista originario de la Ciudad de México. Él inició sus estudios musicales con Salvador Saavedra y después formalizó sus clases con el maestro Ernesto Díaz Sandoval. Es egresado también de la Facultad de Música de la UNAM y bueno, ha sido alumno de diversos maestros, entre ellos Eva María del Carmen Medina Amezcua, Victoria Espino del Castillo. Y bueno, pues ha tomado clases magistrales y cursos también con el musicólogo Luca Chiantore. Y bueno, pues se ha presentado en diversos lugares importantes, recintos culturales, como solista y miembro de agrupaciones de cámara, entre los que destacan la Sala Emilio Novello del Centro Cultural Olin Yolisli, la Sala Xochipilli de la Facultad de Música de la UNAM, el Alcázar del Castillo de Chapultepec, entre otros. Y por supuesto, no es la primera vez que nos acompaña aquí en este recinto del Museo de la Basílica de Guadalupe. Y bueno, pues les mandamos todo nuestro cariño hasta sus casas y les pedimos por favor que los recibamos con un fuerte aplauso que hasta acá vamos a escuchar. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos a este concierto online. Gracias por sintonizarnos. El día de hoy nos encontramos transmitiendo en vivo desde el Museo de la Basílica de Guadalupe. Mi nombre es Viridiana Estudillo y me acompaña el piano Rigoberto Salgado. El día de hoy presentaremos un concierto con canciones mexicanas e italianas. Empezaremos por el Ave María del compositor italiano Caccini, para honrar este hermoso recinto en el que nos encontramos. Thank you.
Interpretaremos es el aria Prendi per me de la ópera El elixir de amor del compositor italiano Gaetano Donizetti. En esta aria, Adina le confiesa a Nemorino que lo ama mucho y que le va a dar mucha tristeza que se vaya a la guerra. Continuamos el programa con una obra de la cúspide del pianismo mexicano del compositor Manuel M. Ponce, Balada Mexicana.
terminaremos con tres canciones mexicanas para voz y piano. La primera de ellas se titula Ternura, del compositor Mario Ruiz Armengol, un compositor que se hizo bastante famoso aquí en la ciudad en los años 80. Dos canciones que cantaremos son de la compositora María Grieber. Grieber tenía un alma romántica y esto se demuestra en la letra de sus canciones. Como su esposo vivía en el extranjero, siempre le estaba componiendo canciones llenas de pasión, como esta, Alma Mía. Thank you.
seguirnos en este concierto online. Mi nombre es Viridiana Estudillo y me acompaña el piano Rigoberto Salgado. Sigan el Facebook del Museo de la Basílica de Guadalupe para encontrar más conciertos como este. Terminaremos con Despedida de María Grieber. Bueno, pues quiero agradecer que nos hayan acompañado de manera virtual desde sus casas en esta noche de museos y también reitero mi agradecimiento a quienes esta noche compartieron su talento con este bello recital.
a la soprano Viridiana Estudillo y al pianista Rigoberto Salgado. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Consulten la cartelera para los próximos eventos que vamos a tener y pues nos vemos la próxima noche de museos. Muchísimas gracias.